Ya es todo un fenómeno en Estados Unidos y con su más reciente producción discográfica, La Rimanía, está conquistando el mercado en México, donde próximamente hará una gira por toda la República. Me refiero al joven cantautor Larry Hernández, quien se ha hecho famoso por sus narcocorridos. Esta noche conocerán al hombre detrás del artista, su infancia, sus temores, las amenazas contra su vida y un secreto que le ocultaron por muchos años. Bolivia es el tercer productor de coca del mundo después de Colombia y Perú. Mientras que el cultivo de coca es legal en ese país, más de la mitad de lo cosechado se destina a la elaboración ilegal de cocaína. Andrés Ambuzetti penetró una zona prohibida de la selva del Chapare. Ahí encontró un laboratorio clandestino de droga donde la cocaína se hace en solo 6 horas y con los pies. Verán por primera vez y en exclusiva este sitio donde nadie va. Debido a la pureza de la cocaína boliviana, se ha incrementado vertiginosamente su producción. Por esto, los ojos del mundo están puestos sobre el país andino. Y de hecho, esta semana se confirmó la muerte de 6 tripulantes de una avioneta tras un accidente en las montañas de Bolivia. La aeronave llevaba a varios integrantes de una comisión de las Naciones Unidas que vigila los cultivos de coca.